pasó. Estamos contentos y felices porque el bolón de la costeña llegó a la cocina de Esta es tu casa. Carla Pazán, su propietaria, nos acompaña esta mañana para enseñarnos esta deliciosa y sencilla receta. ¿Cómo estás, Carla? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, para enseñarles una riquísima receta de un bolón menado. Imagínate, para este desayuno de lunes, espectacular. Para cualquier día, diría yo, ¿no? Así es, en todo momento cae bien un buen bolón. Excelente. Bueno, Carla, cuéntanos por dónde comenzamos y qué vamos a necesitar. Listo, para esta receta vamos a necesitar maduro. La versión que nos trae Carla es con maduro, no con verde, ¿ah? Así que atentos con eso. El maduro, bueno, yo lo prefiero que sea negrito porque es más dulce, así es. Entonces vamos a tener queso fresco, salsa de queso, que bueno, es queso con un poquito de agua y sal, lo licuamos y ya está la salsa de queso. Sal prieta, el chicharrón, que ya lo traje ya listecito. Listo también. Mantequilla. Y pues yo guardé un poco de la grasita que botó el chicharrón, que es muy importante. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a pelar los maduros. Perdón, que los corté aquí. Los picas. Bien. Así es. ¿Los vas a freír? Los vamos a freír. Puede ser también cocinado. Ok. Ajá, ya depende de cada gusto. Muy bien. El tema con el plátano maduro es que se hace rapidísimo, ¿no? Sea para cocinarse o para freírse. Así es. Es más fácil y bueno, depende de cada gusto. También puede ser de verde. Pero en la costeña hemos... Está bien madurito. Sí. A ver, ya metí mano yo, ya metí mano. Ahí está, perfecto. Te ayudo. Gracias. Exactamente. Entonces depende de cada gusto. Hay personas que les gusta de verde y a otras personas que les gusta un poco el dulce. Oye, a mí me gusta de las dos formas, la verdad. Sí. Pero esta versión manaba, porque si ustedes se fijaron, Carla ha traído sal prieta en maduro, no la había probado, solamente con el de verde. Con el verde. Uh-huh. Si cae la sal prieta con el maduro, cae perfecto, sí. Me alisto para desayunar este boloncito. Ya mismo les muestro un plato también que traje, que es la canoa de maduro. Ok. Que es riquísima también, viene con sal prieta. Y que supongo tiene una versión como la base, lo que estás haciendo en este momento. Así es, es de maduro con sal prieta, tocino, chicharrón. Tiene excelente, un poco de todo. Qué rico. Bueno, esa receta nos la debe completa. Claro. Pero bueno, estamos friendo entonces el maduro. El maduro, así es. Entonces, ¿cómo sabemos cuando ya está? Porque a veces se dora por fuera y puede quedar ya por queda doradito así. Ajá. O sea, ya va cogiendo colorcito. Este es como que el color perfecto. Ya. Tenemos que evitar que se vaya a quemar. Le vamos dando la vuelta rapidito porque el maduro se fríe rápido. Así es. Es decir, hay que estarlo moviendo para que no se quede. Así es, porque si no se quema. Y a fuego medio, supongo, o alto. Fuego medio está bien, porque el fuego alto lo que hará es quemarla por fuera y por dentro quedará crudo. Muy bien, perfecto. Entonces ya mismo sale. Y luego de sacarlo, ¿qué hacemos, Carla? Lo majamos y le ponemos el queso. Ah, muy bien. Acá está listo. Este ingrediente no puede faltar. No. Este ingrediente, perdón, este utensilio de cocina. Claro, este es el... propio, sin este no hay majado. Y si no hay tienen, verde. No importa, una botella, lo que sea, pueden majar. Bueno, pero se consigue fácil esto. Así es, así es. Yo digo, es. Esto no puede faltar en la cocina de un ecuatoriano. Así es. ¿De dónde eres, Carla? De Guayaquil. De Guayaquil. De Guayaquil. Muy bien, en Guayaquil hay, pues, versiones enormes. Y muy variadas de lo que es bolones, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, lo que quise traer acá en la costeña es el bolón, pero presentado de diversas formas. Excelente. O sea, puede ser en forma de una canoa, puede ser... Las versiones de Carla. Así es. O sea, traje como que la típica comida costeña, pero en una versión moderna, puede decir. Muy bien, con el toque personal. Vamos a sacarlos que ya están listos. Ok. Porque aquí ya puse esto de aquí. Directamente. Así es. Ay, qué rico.
Recordemos que tiene chicharrón, hay que tener ahí a un ladito chicharrón, sal prieta, salsa de queso, que ya nos contabas, es muy fácil. Simplemente licuamos con agua el queso y un poquito de ajo, ¿era? No. Agüita, un poco de queso y sal. Y sal, perfecto. Listo, y sal. Ya está. No me hagan caso, estoy ya cambiando la receta. A ver, ahí les mostramos. Ahí estamos ya majando. Ya. Entonces comenzamos a majar. El plátano maduro. Así es. Este es un bolón de plátano maduro. Así es. Lo comenzamos a majar, le ponemos el queso. Lo mezclas con queso. Así es. ¿Qué tipo de queso? Porque también es un tema, ¿no? No hay cómo ponerle cualquier queso al bolón. Puede ser en realidad un queso fresco. En nuestro caso traemos queso manaba. Ah, muy bien. Sí. ¿Qué es el ideal? Así es, para el bolón manaba le traemos el queso. Y para manaba. La versión serrana que no siempre se encuentra el manaba. En realidad el queso fresco o el quesillo, en realidad. Entonces, esas son las opciones. Manaba, fresco o quesillo. Así es. Ay, qué delicia. Le ponemos un poquito de mantequilla. Disculpe que voy a utilizar la mano. Sigue. Y comenzamos a majar. Yo traje la grasita del cerdo, que es el toque que le da el saborcito. Ya. Hay que decir, pues, este tipo de comida es como un poco grasosita, ¿no? Pero de eso, eso tiene que ver el sabor. Le metemos también la mano, por supuesto. Así tiene que ser. Delicioso. Ya. Y con esta mezcla ya vamos dando la forma. Vamos a emplatar en la bolita. Rosado, te traigo el platito rosado. Ese. Bueno, yo creo que para el emplataje vamos a ir a regresar, vamos a ir con Guayaquil y al volver, una vez que ya tenemos lista la base, les contamos cómo emplatamos este bolón manaba gracias a La Costeña. Muy bien, estamos listos con Carla Pazán, propietaria de La Costeña, para dar por terminado nuestro bolón de plátano maduro manaba. Ok, Carlita. Bueno, aquí está el maduro ya hecho en forma de bolón. Ajá. Lo que vamos a hacer es la salsa de queso, bañarlo. Miren eso. Qué locura. Ponemos el chicharrón. El chicharrón. Ahí estamos guapeando al bolón. Qué delicia. Recordemos así brevemente, Carla, ¿qué es lo que hicimos para obtener nuestro bolón? Freímos el maduro, luego lo majamos con queso, de su preferencia, luego lo hacemos en forma de bolón y lo bañamos en salsa de queso con el chicharrón. Perfecto. Y viene la sal prieta. Y como es manaba, tiene que ir con el toque que es la sal prieta. Oye, a mí me fascina la sal prieta, es algo que me encanta. Es súper, súper rica. Yo le puedo poner a todo sal prieta. Y cae súper bien con el maduro. Porque le da, como este es medio dulcecito, no es de verde, ojo, pues ahí hace como ese contraste, ¿verdad? Miren esta delicia, espectacular. ¿Dónde te podemos encontrar, Carlita, con estas delicias? Además, miren estos otros platos que nos ha traído la canoa de la que nos hablaba hace un momento. Y este es un bollo mixto, bollo de pescado, o sea, de albacora y camarón. De los preferidos de tus clientes. Así es. Qué delicia. ¿Dónde están ubicados, Carla? Juan Íñiguez y Padre Julio Matovelle, una cuadra antes de la Remigio Crespo. Excelente. Y ahí están los teléfonos en pantalla también, tus redes sociales. En La Costeña, _Cuenca. Excelente. Carla, te quiero agradecer muchísimo. No, acá nos quedamos deleitándonos con estos deliciosos platos y seguimos con más en Guayaquil. Chicos, adelante.